¿Cómo estamos? En el video de hoy voy a hablar sobre el double stroke, 2 y 2, redoble, etc. y cómo aplicarlo en la batería. Este es un ejercicio que se ha hecho muy popular en la música clásica o en las bandas de marching. Es un ejercicio que, como bien saben, es 2 y 2 con cada mano. Pero es un ejercicio que a la hora de la aplicación en la batería se ve bastante relegado. Entonces, vamos a tratar de darle un lugar el día de hoy. Lo que vamos a hacer es tratar de repartir los golpes del 2 y 2 en toda la batería. Para esto es importante tener un buen dominio del ejercicio y que nos suene claro. Que todos los golpes se entiendan, que no se oiga como... ¿Verdad? ¿Qué pasa? El dominio de la muñeca, tanto como del rebote, son muy importantes porque si queremos que este ejercicio nos suene claro en estas superficies, como por ejemplo los toms de piso, que no rebotan tanto, es importante tener un buen dominio. Es mucho más fácil rebotar en el redoblante que en el tom de piso. Lo que vamos a hacer es empezar de lento a rápido, tratar de usar dinámicas y tratar de ser variados en cuanto al sonido del instrumento. No quedarnos, por ejemplo, con la izquierda quieta, y tampoco tratar de tocar siempre con las dos manos la misma superficie, sino que vamos a tratar de tener un sonido más interesante y más variado. Voy a empezar lento y voy a tratar de ir a una velocidad no tan rápida. Este sería un ejemplo de lento a no tan rápido, ¿cierto? Una vez dominado esto, la idea es empezar a ponernos un poco más exigentes, lograr un poco más de dinámicas y un poco más de velocidad. Podemos intentar ir de lento a rápido, rápido a lento, incluso variar entre velocidades para hacer un concepto interesante del ejercicio. Un ejemplo sería este. Espero lo hayan disfrutado, lo puedan aplicar y le encuentren un uso útil a este ejercicio. Gracias.